Desde el corazón. Vamos a empezar. ¿Estamos listos? Excelente. Bueno, mi gente, qué bueno que estén por ahí. Qué bueno, de verdad. Estoy súper emocionada porque hoy vamos con un tema que particularmente a mí me emociona tanto y más que nos acompaña un invitado que es súper especial en este tema. Así que, ¿qué tal eso de los sueños? ¿En realidad esto que está pasando ahora es cierto? ¿Es real? ¿O son reales nuestros sueños? ¿O simplemente son cosas que vienen así como que bien loquitas en la noche? <laughs> ¿O puede la gente simplemente utilizar sus sueños para que crear la vida que siempre ha deseado, podría ser esto una herramienta o podríamos prestar atención a nuestros sueños para ver qué nos está diciendo nuestra conciencia. Bueno, estas y muchísimas otras preguntas que tengo yo, que tiene la comunidad, vamos a abordarla hoy con nuestro invitado Eneco Ruiz, el fundador de la Academia de la Academia Sanderson. Así que Eneco, yo estoy tan feliz de que tú estés aquí así que bienvenido eh, en eco es especialista en el sueño en los sueños astrales eh, perdón los viajes astrales y en los sueños lúcidos así que en eco para estas personas que quizás eh, hay algunos que sé que te conocen porque ya te he recomendado en la comunidad pero esos que no te conocen por dónde empezamos quién es en eco bueno, buenas noches, Natalie. Un placer encontrarme aquí contigo y con todas estas personitas que nos van a escuchar. Y bueno, ahí emprenderemos una conversación bien profunda hasta el inconsciente. Mm. ¿Quién es en eco? ¿Me, me etiqueto o te digo que soy el que soy ya. Yeah. Mm, empezamos bien. <laughs> Bueno, voy a etiquetarme, que es como nuestra nuestro lado estructurado necesita, ¿no? Para hacernos una idea de las cosas o de las personas. Eneco nació justo justo hace 42 años y un día. ¡Guau! Wow. <laughs> mi, mi cumpleaños hace un día. Felicidades. Y en el país vasco, en el norte de España. Y llevé una vida totalmente alejada de este mundo onírico, no, incluso de un mundo espiritual. Inclusive, sí que, bueno, nací en una familia cristiana y me bautizaron, hice la comunión para que me dieran regalos y, bueno, ya sabemos que también es un acto bastante social, ¿no? Uh -huh. eh, todas esas cosas. Y en mi casa, pues casi pues, nadie me habló de espiritualidad, de nada, de nada. Eh, me me eduqué en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Emprendí ese mundo profesional. Pero y voy a contar cómo 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 llegué yo a esto, ¿no? Más que hablar de mi Super. De, de mi vida de mi vida personal. Pues esa era mi siguiente pregunta, así que ya empezamos. <laughs> ¿Cómo llegaste a era? esto? Ah, bueno, okay. <laughs> Eh, llegué a esto como muchas personas llegan a espacios bien profundos, que es a través de, de un momento infortuno en mi vida. ¿no? Pasé un trauma eh, que no me voy a meter a comentar ahora mismo, pero el caso es que destruyó mi mundo interno, mi mundo emocional, entré en una pequeña depresión, incluso tenía un poco de manía persecutoria en ese momento por cosas que me estaban ocurriendo. Y busqué cómo calmar eso. Sí, me, me di cuenta. Pues primero era la culpa, es de él, ¿por qué me están haciendo, no? <laughs> Echando balones fuera, que, que se nos da muy bien eso, pero uh -huh. bueno, llegó un momento de responsabilidad, porque si no, no iba a acabar todo eso que me estaba ocurriendo, y estaba ocurriendo dentro. ¿Vale? Entonces me puse a buscar herramientas que hablaban del manejo o del equilibrio. Dentro <laughs> y llegué al mundo de la meditación. Pasé por diferentes enseñanzas meditativas, meditación zen, budista. Bueno, me puse a profundizar en diferentes. Intenté practicar desde el dogma de cada uno de ellos sin éxito, porque creo que nací ya un alma libre y me quedé con, con, con la idea de acallar mi mente, ¿no? Siempre digo lo mismo. En algún sitio escuché o alguien me dijo que mi, en que mi mente, cuando yo meditaba, era el cielo, sí, el cielo azul. Pero en el cielo hay nubes. No siempre. ¿sí? Podemos ver el cielo azul completo, pero aparecen nubes, ¿no? De vez en cuando, y esas nubes son nuestras ideas o pensamientos. Entonces, eh, la idea es observa la nube pero deja que el viento se la lleve, la nube no está eternamente ahí, ¿no? Se mueve, si no te enganchas a ella, si no te quedas mirándola, se va mucho antes. Entonces, capté la idea bastante bien, creo, y se me empezó a dar eh, de una manera adecuada esto de la meditación. Porque acallaba mi mente, salía de esos problemas que estaba teniendo en ese momento, por lo tanto fue como mi salida, mi escape a todos esos problemas era la meditación. Hmm. Y me pasaba meditando tres o cuatro horas. ¡Guau! Oh, wow. Entonces en esas meditaciones apareció lo que hoy en día llamo una llave para tener una experiencia extracorpórea, que es la llave de la vibración, pero que en aquel entonces de hecho pensaba que era electricidad. Y de hecho es electricidad, de alguna manera, ¿no? Pero yo le llamaba así electricidad y me fascinaba por haber encontrado como la tecla en la cual mi cuerpo generase electricidad, corriente eléctrica, ¿no? Así que cada vez que iba a meditar, en vez de ir a meditar a callar mi mente, iba a meditar a conectarme con esas sensaciones que ya de por sí acallaban mi mente, porque tú no puedes. Prestar atención y sentir la llave de la, de la vibración, por ejemplo, si tienes la mente activa, ¿no? Tienes que dar como una vuelta a tu percepción, a uh -huh. tu atención. Bueno, el caso es que jugando, jugando, aprendí a controlar todo eso y un buen día, sin esperarlo y sin saber qué era eso, tuve una experiencia extracorpórea. Sentí como, como salía de mi cama, como una catapulta aparecí en la nada sí, ahí aparecí en el silencio no había cuerpo pero había conciencia y había habido inercia había sentido el movimiento y el freno ¡Pah! la mente entró muy rápido me dijo que me estaba muriendo que me estaba dando un ataque volví rápido al cuerpo no me estaba pasando nada y ahí se despertó en mí una, un deseo de querer saber más de saber a dónde había ido de qué era eso de y ahí empecé, empezó mi viaje, empezó mi, mi gran despertar y empecé a observar qué era la realidad en la cual me rodeaba. Cuando empecé a tener más experiencias y vi que aquello también era concreto, que podría interactuar con los objetos de manera directa o con las personas, pues me empecé a cuestionar muchas cosas. Y empecé a ver qué decía la física de la realidad que nos rodeaba. Empecé a ver qué decía la psicología de estas experiencias. Empecé a leer, a ver las comunidades indígenas antiguas. Dicen que tienen viajes astrales, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es eso para ellos? Las matemáticas. Empecé a estudiar a los poquitos que hablaban de esto en ese momento. Y poco a poco pues bueno, fui creando para mí un protocolo diario, ¿no? Con todo este conocimiento recopilado, que tiempo después por azares de la vida, sin yo buscarlo, me invitaron a compartir esto que este caminito que había recorrido ya. Al principio dije que no, me daba mucha vergüenza, sí, eh, estaba en otra de bueno, soy empresario también, tengo otros proyectos y yo no quería que nadie se enterara porque no me iban a tomar en serio. Mm. Pero me decidí, me decidí para, para sacar un poco del miedo a las personas, el acceso a este mundo maravilloso que a mí tanto me ha entregado y tanto me había entregado ya a día de esa fecha. Así que bueno, empecé a compartir así como que no quiere la cosa y hoy en día, pues bueno, fundé una academia que es la Academia Sardesán que ya sé que es un poco difícil de pronunciar. Y, y, y bueno, hay muchas cosas más que creo que iremos profundizando a lo largo de esta conversación. Sí, sí. Así. Mira, fíjate que mencionaste algo que es interesante. Dijiste que eh, tu familia era cristiana. Cosa que pasa mucho en nuestra cultura ¿no? eh, hispana. Y cuando uno viene de esta cultura... Hablar de este tipo de cosas es como. Vamos a ponerle un. Y, y hace años atrás que la gente hablaba de esto y lo trataban de loquito. Ahora, como que la gente ya se está abriendo muchísimo más a todo este mundo, la humanidad está cambiando, por supuesto. ¿Quito o el demonio? Exacto, exacto. Entonces, tú, tú comenzaste a hablar sobre los viajes astrales y comentaste un poquito de esa primera vez. Y, y sentiste como un miedo, sentiste como me estoy muriendo, ¿qué está pasando? Justo en nuestra comunidad, cuando comenté que, que íbamos a, a conversar nosotros, eh, alguien dijo que tenía mucha curiosidad de hacer esto, pero que le daba miedo. ¿Cómo podemos empezar así como a, a entender primero qué es esto de un viaje astral y por qué no deberíamos tenerle miedo? ¿Qué puede hacer una persona ahora mismo para irse calmando, llegando a un entendimiento en el que se relaje y logre una experiencia extracorpórea? Bueno, primero, bueno, cuando yo abro mi enseñanza, precisamente lo primero que toqueteamos son nuestras estructuras de realidad, nuestras creencias, nuestras verdades y hacemos un recorrido, ¿sí? por diferentes maneras de observar nuestro entorno, de observar los sueños, ¿no? Lo que te decía, ¿qué es la realidad? Hmm. ¿Cuál es el mundo en el que estamos viviendo que decimos que es tangible, que es real, que ni tan siquiera sabemos lo que es la palabra realidad? Si tú te vas a, a la Real Academia de la Lengua y buscas la palabra realidad, te dice que es un ser eh, eh, no. La existencia de un ser de no sé qué. Entonces dices, mm. joder, qué palabra más rara esta de existencia, tampoco la conozco, me voy a ir a buscarla. ¿Sí? Y cuando vas a buscar la palabra existencia, te dice un no sé qué real de no sé cuántos, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no sabemos lo que es la realidad, no sabemos explicarlo, ¿vale? Mm. De manera concreta. Y cuando te pones a observar las cosas muy pequeñas, por ejemplo, te das cuenta. De que la realidad en la cual estamos viviendo, que nos da experiencias súper concretas, es una realidad vacía. Mm. ¿sí? Es una realidad que nos la crea nuestro cerebro. ¿vale? Mayormente, nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en fotogramas. ¿sí? Nuestros ojos ven fotos y nuestro cerebro une estas fotos haciéndonos creer que es una película. ¿no? Mm. Cuando, te, cuando te pones a mirar las cosas pequeñas y haces zoom en la materia. Te das cuenta que el 99,9% de la materia es vacío. ¿sí? un espacio donde hay una energía brutalmente grande. Sí, en un granito de arena, en el vacío de un granito de arena hay la energía eléctrica suficiente para dar de, de, de abastecer de las necesidades eléctricas de todo el planeta oh, Tierra wow. durante 40 años, oh, o wow. sea, el, el, el espacio en el que estamos viviendo ya de por sí es un sueño. ¿Sí? Y no dudamos de él, ¿sí? No lo cuestionamos, no, no tenemos miedo de él, ¿sí? Entonces, podemos mirarlo por ahí, podemos mirarlo desde esa, la psicología. Yo lo que hago es abrir todas las verdades que existen al, respe al respecto de esto. Mm. Pero si algo me he encontrado también, sobre todo viendo las comunidades antiguas, yo llevo los últimos 10 años de mi vida viajando y he conocido a multitud de comunidades indígenas en busca del santo grial de los sueños mm -hmm. esperando que alguno me diría como el, la posición o el protocolo no ellos no saben explicarte esas cosas porque lo hacen de manera natural desde pequeñitos les abren esa verdad de que es posible y por lo tanto lo hacen sí y, y me he dado cuenta también que esto ha sido un, una información o una herramienta bastante guardada, y intuyo que los que tenían estas capacidades, llámese chamanes, ¿no? llámese maestros espirituales, etcétera, etcétera, que podemos ver hasta en la Biblia, mm -hmm. hablando del cristianismo, ¿no? mm -hmm. experiencias de este tipo, y se quedó dormido echando la siesta el pastor. Y se levantó y vio un fuego al lado suyo y Dios le hablaba, justo cuando se acaba de despertar, que es el mejor momento para tener la experiencia. ¿no? Hay, hay muchos espacios que nos hablan de esto. Pero ¿cuál es la mejor manera de guardar algo que se evidencia en todo el mundo sin la necesidad de esconderlo? Decir que tiene peligro de muerte. Uh. Y yo creo que esto ha sido así, por el manejo, por el control de estos espacios tan poderosos que les daban como una jerarquía o un espacio más elevado a los que los tenían, pues esto fue guardado, silenciado y bueno, algunos lo aprenderían desde el miedo, lo enseñaron desde el miedo, otros crearían el miedo, pero el caso es que... No hay ningún miedo que pueda frenarnos a la hora de llegar allí, porque bueno yo he formado a más de cinco mil personas, ya ninguno se ha quedado ahí wow. ¿Vale? partiendo de la experiencia esa yo he muerto de mil maneras diferentes allí y me he despertado en mi cuerpo. he tenido que lidiar con creencias limitantes de ese tipo de miedo, porque yo. Cuando empecé también a aprender, también llegué a esos espacios donde lo comparten desde el miedo, uh -huh. de que te puedes encontrar seres de bajo astral, de uh -huh. que te van a cortar el cordón de plata, de que yo he lidiado con todas esas cosas, porque en el momento que tú bebes esa información, ¿sí? Está disponible <laughs> en ti de manera directa además, porque estás en eso en la actualidad, ¿no? Estás leyendo, estás practicando. Correcto del cuerpo estás allí es muy fácil somos creadores de ese universo vale somos creadores de ese universo a la velocidad del pensamiento entonces si tú crees en algo allí que va a ocurrir ocurrirá tan simple como eso tan simple como eso y si te dicen que cuando estés dentro de una casa si se pone a llover es que van a aparecer los incubos que son unos seres que habla castaneda pues, pues te van a aparecer ahí. Hasta el momento que te pares delante de todo eso que está ocurriendo, reconociéndote en eso también y lo abraces. Mm. Y cuando adquieres el, ese poder, cuando adquieres la capacidad o te decides hacer eso y ponerte de rodillas delante de tus miedos y los abrazas con amor, eso desaparece. Wow. fácil pero es que además desaparece de tu psiquismo sí o sea estás reconfigurando reprogramando tu mente a medida que te estás enfrentando a tus miedos integrando tus miedos uh -huh. sí más que enfrentando porque te puedes enfrentar disparar a tu miedo irte volando y ese miedo aparecerá en otras experiencias pero de esta manera no entonces yo no quiero limitarlo a decir hay muchas maneras de observar qué, qué es ese espacio que es el inconsciente individual que habla Freud. Mm. Sí, un espacio de información donde va entrando to toda la información, valga la redundancia, que ha accedido en mí desde el momento que he nacido, incluso informaciones que a través de la epigenética han quedado grabadas en mi ADN, ¿no? De mis ancestros. ¿Es eso? La realidad cuántica solo no lo sabemos, pero yo creo que no. Sí, yo creo que es un espacio un poco más mayor. ¿Qué estamos hablando del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung? Sí, en un inconsciente el cual une a todos los inconscientes individuales que han habitado el planeta, como esas informaciones acásicas, ¿no? los registros uh -huh. acásicos, con un poco como esa información. Bueno, pues es posible que en algunas experiencias sí que vayamos pasando de nivel. ¿Sí? ¿Quién tenía razón, Freud o yo? Nos vamos a poner a pelear, ¿no? Los dos tenían razón. Y seguro que ninguno, porque seguro que es mucho más allá. Exacto. ¿Vale? Pero siempre estamos aquí peleando a ver quién tiene razón en vez de abrir nuestras mentes y seguir investigando y profundizando en temas tan importantes como este. Mm. Yo entiendo, entiendo, me ha venido gente, por ejemplo, de este espacio cristiano, gente que de manera natural, hay mucha gente que de manera natural le pasa esto. Y, y que cuando eran niños decían a sus papás papá mamá que me he salido del cuerpo que he hecho esto ay esas es cosas del diablo hijo y, y las <laughs> siguientes veces que les pasaba se salían del cuerpo y se sentaban al lado de la cama llorando porque mm. no querían que les pasara eso porque era cosa del demonio wow sí y, y ese tipo de personas bloquearon esa capacidad me, así me han llegado. me llegan un montón de personas con miedo de, del acceso porque en las noches es que siento vibraciones, es que siento pitidos en los oídos, es que veo luces y sombras en mis ojos. Personas que han estado años entre psiquiatras, en neurólogos, tomando pastillas. Mm. Y... y es el acceso al infinito. Wow. Es que yo a ese tipo de personas les estoy una charla de dos horas con ellos y ya, ya no necesitan más. O sea, lo tienen ahí delante. Es natural. Y es muy fácil volverse. Para el que le siga quedando miedo. <laughs> es muy fácil volverse. Con cerrar los ojos y acordarte de tu cuerpo, ya estás aquí. ¿Sí? Lo difícil es mantenerse allí, de hecho, que te enseño técnicas también para eso. Así que bueno, lo, la experiencia que más miedo quizá pueda dar a las personas se puede convertir en la experiencia más increíble y de crecimiento personal que tengan wow. en la vida. Así wow. que a todo el mundo. Que dejen atrás todas esas cosas y se acerquen a, a sus sueños de manera cariñosa porque tienen mucho para entregarles. ¿Puede entonces una persona simplemente hacer un viaje y ni siquiera saber que lo hizo? ¿Puede suceder eso? Eh, personalmente yo creo que todos hacemos ese viaje en las noches. Siempre. O sea, tú, Natalie. Y todos los que nos están escuchando, y yo, aunque no me acuerde del sueño, los sueños para mí inconscientes es que mi cuerpo mm. energético, mi cuerpo de luz, mi alma, y lo que sea, que sea, me, me da igual las verdades, como te digo, ¿sí? no, pues... se sale del cuerpo físico. Se me, me he perdido lo que te estaba diciendo. No, perdón. no, tranquilo, Así. que, que te, estaba, te estaba comentando que sí es posible que una persona lo haga de una manera inconsciente y tú decías que tú, lo hacemos toda la noche. Exacto, pero lo hacemos de manera inconsciente. No nos damos cuenta, ¿sí? Hay que llegar allí con un ojito abierto. Mm. Es, es, es lo único que hay que cambiar. Ya, ya lo hacemos. Asimismo, también puede ocurrir, por ejemplo... O sea, cuando yo estoy consciente allí, en ese mundo, ¿no? A través de un sueño lúcido o un viaje astral, me da igual. La experiencia se puede acabar de dos maneras. A ver. Una, porque se acaba el tiempo y entonces te despiertas en tu, en tu cuerpo, o sea, estás haciendo surf en los anillos de Saturno y el instante siguiente estás con los ojos abiertos en tu cama. Uh -huh. ¿Vale? O puede ser que se vuelva inconsciente. Entonces yo estoy en una experiencia consciente, ¿sí? no estoy interactuando de manera directa con el entorno, que suele ser por eso que pierdes la conciencia. Hay como un ser o un ente que yo le llamo la jefa, que te pone la zancadilla allí siempre en tus elecciones. Tú quieres hacer algo y te empieza a mandar deseos, mm. eh, te empieza a mandar cosas para distraerte y que te salgas de tu plan. Siempre. Esto es interesante un juego con el inconsciente. Entonces, si gana la jefa, tú que estás consciente, ay, estoy en un sueño, qué bien, voy a ir a hacer esto, y de repente pasa otra cosa y te vas para otro lado y pierdes la conciencia. Hmm. Y el sueño inconsciente sigue y al día siguiente te levantas y dices, joder, yo juraría que ayer tomé conciencia en un sueño, yo juraría que me salí del cuerpo, que hice esto y luego... ¿Qué pasó? Dale, lo habré soñado, habré soñado que he sido consciente, habré soñado que, que he tenido una salida extracorpórea, porque ya no tienes el recuerdo como directo, ¿no? Uh -huh. Como cuando te vuelves a la cama y sabes perfectamente que estás ahí. Así que puede ser, ¿no? En ese ámbito que la gente dude por eso, o, o, pero en, en profundidad. Yo te digo que todos hacemos ese recorrido, ese viaje cada noche. Yo así lo creo. Y eso está genial. Pero vamos a ver, vamos, vamos a, a ponernos en un universo paralelo. Natalie quiere tener un viaje astral. Okay. Esta noche Natalie se acuesta en su cama y dice, bueno, me encantaría tener un viaje astral, quiero hacerlo completamente consciente y mi inconsciente empieza a darme la experiencia. ¿Qué sería lo primero que yo comienzo a sentir y qué debería yo como qué actitud debería yo tomar? Mira, si Natalie es novata y nunca ha tenido una experiencia, yo le diría a Natalie que deje de poner la atención justo cuando se acaba cuando está yendo a dormir para mm. empezar, ¿vale? Que es algo que que pues no se, no, se, no se escucha tanto, ¿no? Lo típico es, bueno, haz el mantra no sé qué antes de dormir, hasta que llegues sí. a donde <laughs> vale, vale. Pero el mejor sitio para acceder, o desde donde se hace un viaje astral, desde donde tienes la experiencia extracorpórea, no es desde un ámbito consciente hmm. completamente tampoco inconsciente porque no puedes tomar ahí como una decisión es desde un espacio neutro que está entre el consciente y el inconsciente si sí, en muchos sitios le llaman duerme vela a esto es un sitio ahí eh, no que a veces te despiertas no después de haber dormido como, y... es como cuando tú estás ni que no estás aquí ni estás allá ¿Dónde, tú dónde estoy durmiendo estoy <laughs> quién soy <laughs> no, ¿eh? pasa ahí Ahí es donde pasa. Y para que eso se dé, para poder tomar una decisión en ese momento sin meter la mente, tengo que programarme, ¿vale? Tengo que automatizar el proceso. Mm. ¿Cómo se hace eso? Intentándolo, entrenando. Igual que se aprende a hacer surf, pues tú vas al agua y esperas una ola y... Y tiras y la intentas coger y si y no la vas a coger, si estás empezando, vuelves atrás, vuelves atrás. Igual, el tercer día, coges y te empiezas a deslizar un poco con el pechito y es intentar y volver al mar a esperar la siguiente ola sí hasta que lo logres. Entonces yo te diría además de eso, Natalie, novata Natalie, que está empezando a querer sentir esas cositas, está... Empezando a. quiere acceder a la mm -hmm. realidad, Juan. Yo te diría: trabájalo justo cuando te acabes de despertar. No lo trabajes justo cuando te estés durmiendo. Interesante. Esa es una clave muy importante para los que están empezando. Y sobre todo si no llevan un proceso de, de, de conciencia, un proceso de meditación, un proceso de. Aprender, ¿no? Haber conocido ya cuál es tu conciencia, cómo puedes acompañar a, un, a espacios más bajos y demás. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay que llegar a... Está ahí abajo, mm. a donde te digo, que a nivel de frecuencia vibratoria cerebral son las ondas teta. Mm -hmm. ¿Vale? Hay que llegar a ondas teta y desde las ondas teta dar una señal. Y está un poco profundo. Las ondas teta. Entonces, nosotros cuando volvemos del sueño, volvemos de una frecuencia cerebral de 0,2 hercios. Wow. O sea, cada noche, cada 90 minutos, tú ahora mismo estarás a unos 30 hercios, que es lo normal cuando estamos en vigilia. Uh -huh. Cuando nos vamos a dormir, nuestra frecuencia cerebral empieza a bajar. Si llegase a cero, nos morimos. ¿Sí? Muerte. Eh... Completa, Bye. ¿Sí? No, hay, no hay ni electroshock ni leche, si llega a cero tú te mueres y cada noche tu cerebro hace el recorrido de 30 hercios que estás ahora, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hercio, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 Te mueres prácticamente Te mueres, estás, estás acariciando, abrazando a la muerte mm, en Wow momento. Cuando subes, subes rapidito, vives la experiencia de la fase REM, que es cuando soñamos, y ahí te despiertas. Pero vienes de la mayor meditación que, que haces en el día, que es esa, el dormir. Sí, que tu frecuencia cerebral baja hasta, pues eso, casi te mueres. Wow. Entonces, trabajemos eso que de manera natural está. ¿Para qué voy a hacerme yo todo el trabajo? de bajar mi frecuencia cerebral un montón si además no tengo experiencia. Bueno, pues voy a utilizar lo que de manera natural me da. Entonces le diría a Natalie, Natalie, lo vas a hacer al despertar. Ahora ya sabes por qué. Y cuando te despiertes, no te muevas. Mm, no, no abras te los muevas. ojos. No te muevas y no abras los ojos. A eso le llamo despertar consciente. ¿Vale? Y siempre le doy... Es una cifra más o menos, pero te podría decir: para mí, el que tengas, el que adquieras la maestría en ese despertar consciente, puede valer para la experiencia un 80%. por mm, wow. ciento sea, sí es importante, solo eso. Y además, Natalie, cuando te despiertes y no te muevas y no abras los ojos, siéntete sin mente siéntete como si tu piel estuviese dada la vuelta y pudieses sentirte por dentro wow. escúchate por dentro observate por dentro observa la oscuridad que hay detrás de tus párpados cerrados sí estate abierta a sentir algo que es, que te esté habitando una pequeña vibración un ligero pitido en el oído unas lucecillas en los ojos, algo, y cuando lo encuentres, disfruta de ese momento. Déjalo ser. Solo, solo eso. O sea, no, no, no pienses mientras estás sintiendo, me voy a salir del cuerpo, qué bien voy a tener. Porque el que pi pierde. Ya. Yeah. Claro. El que piensa pierde. Entonces, te conectas, sientes y disfrutas de ese mágico momento en el cual te estás conectando como con unas energías o una atención diferente. Ya desde ahí, desde ese sentir especial, ¿no? Además, son estímulos, es vibraciones del cuerpo, es rico. Sí, es un pitidito en el oído. O sea, es conectarte y sentir y disfrutar de ese sentir. Mm. Y disfrutar de ese sentir. Con la práctica, Natalie, en algún momento de esto que lo va a estar haciendo diariamente, verá que esos estímulos en algunos momentos se elevan mucho. Entonces, tu cuerpo vibra muy fuerte. O el pitido es muy alto. O veo cosas ya concretas en los ojos. O siento que mi cama se mueve mucho. O lo que sea. Ahí es el momento de la salida. Wow. Sin pensar. Ahí estás en la cresta de la ola y te tienes que dejar deslizar por la tabla, ¿sí? Y ahí podrás coger la ola. Y si te caes, te vuelves a levantar y vas a por otra ola. O sea, esto al final que la gente le quede claro que es como aprender a tocar un instrumento musical. ¿Vale? Entonces, yo quiero aprender a tocar el piano, ¿y qué hago? Pienso que lo voy a tocar? No, entreno todos los días. ¿Vale? Intento comprender La frecuencia y la vibración De cada cuerda cuando Toco el dedo, donde pega y dónde no, no, tampoco Me Entreno todos los días un poco Pues esto es lo mismo ¿sí? Nos tenemos que dejar de pensar y darle vueltas Tanto a ver qué es, a ver qué el miedo No sé qué, pruébalo Y luego ya <laughs> Vamos hablando entre todos De qué es, porque es algo Que entre todos vamos a constatar Si no, todo lo demás son Dogmas. Son dogmas que no nos llevan a ningún sitio. Lo único que hay es experimentar. La sabiduría viene de saborear. Así que yo tengo caramelos lúcidos para todos. Me encanta, me encanta. Y ahora que mencionaste esa palabra, ¿cuál sería la diferencia entre un sueño lúcido y un viaje astral? Bueno. Hay diferentes opiniones al respecto de esto. Yo personalmente creo que el, el espacio al cual se va en un sueño lúcido y un viaje astral es el mismo, que es el inconsciente en sí mismo. ¿Qué es el inconsciente? Es otra cosa. Mm, interesante pregunta. ¿vale? Sí, y nos podemos tirar toda una hora hablando de las posibilidades de qué es el inconsciente. Eh, a ver, eh, vuélveme a refrescar. Perdona ya te digo. ¿Cuál que... es, cuál es, no, tranquilo, cuál es la diferencia ah, el... entre el sueño lúcido y un viaje astral? Tú dices que vamos al mismo lugar. Vamos al mismo lugar. Pero se sienten eh... diferente? Se sienten diferentes. Okay. Mucha gente de hecho me ha criticado cuando yo digo esto. No tiene nada que ver porque el sueño lúcido es algo mental y el viaje astral es el acceso a un mundo astral que es paralelo a este, etcétera. El caso es que cuando, o sea, cuando estás allí en lo que yo llamo realidad cuántica, eh, puedes tener diferentes niveles de conciencia. No es que o estás lúcido o no estás lúcido, no que va. O sea, es como si estás consciente allí, o has tenido una experiencia extracorpórea incluso, por ejemplo, eh, puedes estar en tu cuerpo sabiendo que... que que tu otro cuerpo está en la cama, que estás en un sueño, pero eh, no puedes dirigir a tu cuerpo. Estás mm -hmm. metido en una escena, estás en un teatro, estás observando cómo estás haciendo algo, estás consciente, pero no puedes dirigir. Por ejemplo, me voy como a un nivel de conciencia muy bajo, muy bajo. O puedo tener hiperrealidad, que está en el otro punto, ¿no? En el cual eh, la experiencia que tienes tiene como más colores, eh, de los objetos sale luz, eh, los sabores también se escuchan, ¿sabes? Mm. O, o, o sea, se mezclan, hay mucha información y puedes interactuar con ella. Y entre esos dos hay muchos niveles de conciencia diferentes. Eso se, va por, se ve mucho también cuando estás intentando pues, viajar a través del tiempo a un sitio concreto y quieres ir y no te sale porque tu nivel de conciencia es bajo. Entonces te lleva a otro sitio la experiencia, ¿no? Entonces, sí sí que hay algo cierto, que es que cuando tú tienes una experiencia extracorpórea, el nivel de conciencia con el cual llegas a esa otra realidad es más alto por lo general, tampoco siempre, que cuando tomas conciencia en mitad de un sueño, que puedes estar en Honolulu con un elefante rosa y de repente pa, tomas conciencia, pues el nivel de conciencia que tengas ahí en esa experiencia con el que tengas desprendiéndote de tu cuerpo físico mm. no, normalmente es más bajo y algo que para mí me, me dice también no me evidencia que es el mismo espacio es que yo puedo tomar conciencia dentro de un sueño puedo cerrar mis ojos acordarme de mi cuerpo en la cama Volver a mi cuerpo que está en la cama y ahí tener un desdoblamiento e irme a otra experiencia, por lo tanto, si yo puedo transformar un sueño lúcido en un viaje astral, pues bueno, también me identifica que, que es la misma cosa. Exacto. Siempre invito a las personas a que experimenten las salidas extracorpóreas. Es más fácil que el sueño lúcido para mí. Sí. Y, o sea, se entrena de manera totalmente diferente. Sí, wow. Sí, porque lo puedes medir. ¿sí? Para mí eso siempre ha sido todo, medir las cosas. Y tú puedes medir porque dices, bueno, me voy a programar, ¿qué voy a hacer esta noche? Bueno, pues me voy a despertar sin moverme, voy a sentir esto, me voy a salir así, voy a ir a hacer no sé qué. Y me voy a poner el despertador a tal hora de la noche para hacer unos ejercicios o lo que sea. Y al día siguiente te levantas y analizas. Y dices, bueno, he hecho esto. Me he despertado sin moverme, no he sentido, o si he sentido, o lo que sea, escribes. Mm. ¿vale? Y dentro de un mes tendrás prueba error, prueba error, prueba error, prueba éxito. ¿Qué ha habido de diferencia entre estos errores y este éxito? ¿Qué he hecho diferente yo en mi día para llegar? Entonces puedes analizarlo y todo lo que se pueda analizar eh, se puede mejorar. Exacto. En cambio, cuando tú te entrenas el sueño lúcido, te programas mucho durante el día. ¿no? puntos de ancla hago muchos puntos de ancla que son cuestionarme la realidad de muchas maneras qué es lo que quiero conseguir de esta manera crear un automatismo en mí que en mitad de los sueños se dé solo vale mm. hay diferentes puntos de ancla que se pueden hacer qué es lo que ocurre que porque ¿por no puedo analizar ¿no? que es por lo que lo estaba poniendo diferente al otro. Pues cada noche Natalie, que eso seguro que la gente que nos está escuchando no lo sepa tampoco, pues igual tenemos 12 sueños en una noche. Hablemos de Sí, eso. La gente, hablemos la gente de... Que... Sí, 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 hablemos de eso porque y perdona que te interrumpa eh, eh, en eco es que a todos se nos ha enseñado que debemos dormir 8 horas corridas. Uh -huh. ¿Cómo es eso entonces que tú estás diciendo no? Que son, son como pequeñas fases. Hablemos de eso, me, me encanta. Bueno, pues sí, eso es algo que también falta en los libros educativos en los colegios. sí que es explicarnos cómo es la biología del sueño. Esto es algo totalmente empírico. ¿sí? Okay. Nos, 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 nosotros, todos, todas las personas de este planeta dormimos en diferentes ciclos. Los ciclos tienen aproximadamente unos 90 minutos. Puedes tener un poquito menos, puedes tener un poquito más, pero el ciclo dura 90 minutos. ¿Sí? Entonces, tú te duermes, no, lo que hemos estado hablando, estamos a 30 hercios, uh -huh. te duermes, frecuencia cerebral empieza a bajar durante 70 minutos, ¿sí? poco a poco, poco a poco, hasta que le da el beso a la muerte, sube rápidamente hasta la fase REM y ahí tenemos, la fase REM es... Eh, eh, MRO, o sea, More en español, que es movimiento ocular rápido, uh -huh. porque nuestros ojos cuando, ¿Qué cuando estamos. Se uh -huh. Exacto, exacto. Ahí estamos entrando al mundo de los sueños. Entonces, pasamos la fase REM que puede tener uno, dos, tres, cuatro sueños cada 90 minutos. Tenemos eso y ahí nos despertamos. Se uh -huh. les llama microdespertares. Cada 90 minutos, todos los que nos estáis escuchando os despertáis. Y yo sé que algunos estarán diciendo en este momento, este chaval no tiene ni idea. Yo duermo como un tronco ocho horas. Yo no me despierto en toda la noche. ¿Sí? Y, y el caso es que no tienen razón. No tienes, no tienes razón al que lo estás pensando. te despiertas, pero no te das cuenta. O sea, nuestro cuerpo se desconecta en el momento que dormimos y que soñamos porque es peligroso. Sí, es peligroso que nuestro cuerpo, mientras dormimos, se esté moviendo por ahí, por ejemplo, con el sueño. Y cuando se vuelve a conectar, 90 minutos después, ahí nos despertamos. Son micro despertares, pero es cuando la gente se mueve en mitad de la noche. Si ¿sí? está conectado, es que está despierto. Incluso normalmente abrimos los ojos, nos movemos y seguimos durmiendo nuevamente. El tema de las ocho horas, como estás diciendo tú, que dices que te interesa, que tenemos que dormir ocho horas seguidas, es una patraña. Sí, eso, eso no es real. Y de hecho a lo largo de la historia estás diciendo se... algo difícil, porque todo el mundo siempre siempre nos enseñaron desde muy pequeñitos, no hay que dormir ocho horas, si no te enfermas, si no no creces y un montón de cosas. Claro, es que es lo que nos han enseñado a todos, porque es que en la época industrial, cuando se necesitaban burros de carga en las fábricas que trabajasen mucho tiempo, se inventaron todo este cuento, sí. sí, para poder tener a trabajadores que les rindieran, sí, sin todavía haber llegado a la comprensión de hecho de cómo es nuestro descanso y nuestro dormir. Mira, personajes como Nikola Tesla, fíjate qué nombres te voy a dar. Leonardo da Vinci, hmm. Albert Einstein, Dalí, o sea, estas personas no dormían ocho horas. Dormían cuando tenían sueño y trabajaban cuando se despertaban. O tenían otros procesos y otros ciclos, como Leonardo da Vinci que dormía un ciclo y trabajaba dos. Dormía un oh, wow. ciclo y trabajaba dos. Da igual si era de día o da igual si era de noche. ¿Sí? Entonces. Sabiendo que dormimos en ciclos, podemos repartir las horas de descanso en el día en diferentes momentos. Punto uno. Mm. Punto dos. Nuestro cuerpo, en un 90%, se carga de energía en los dos primeros ciclos, que son tres horas. O sea, en tres horas, el cuerpo se ha cargado ya casi un 90% de wow. energía. Y nosotros cuando se nos llena el móvil, cuando se nos carga con el 90%, lo llevamos casi lleno todo el día, ¿no? Exacto. Si no, depende de cómo lo usemos. Entonces puede ser que duerma dos ciclos, tres ciclos, que pueda trabajar, que me dé espacio para otros dos ciclos a mediodía, ¿no? El tema de la siesta, por ejemplo. O sea, hay diferentes formas, incluso las comunidades indígenas pues, no tienen ningún orden. Si ¿sí? wow. duermen... Si se despierta a mitad de la noche, se dan un paseo, van a ver la luna, vuelven y, y el equilibrio es ese. Lo que pasa es que nos han mostrado esto y bueno, ahora mismo es un negocio. O sea, están las clínicas del sueño uh -huh, uh -huh. Y, y, y personas que se dedican a curar a los que no duermen ocho horas. ¿sí? Ya hoy en día, incluso empresas como Google o empresas muy grandes, están abriendo, ya, ya sabemos, tenemos más informaciones. Sabemos que los trabajadores, por ejemplo, ¿no? pensando en estas empresas, eh, rinden más en algunos momentos concretos del día. Y estamos divididos como en diferentes grupos. ¿sí? Entonces están, eh, no me acuerdo cómo, cómo les llamaban, ¿sí? Pero son nombres de pájaros. ¿sí? Esto es ciencia. Okay. Y es colibrí. Que no era colibrí, pero bueno, como el colibrí. Son personas que están muy lúcidas en la madrugada. Siete de mañana, ocho de la mañana, algo así. Luego hay como tres grupos, ¿no? Y luego, otro, y luego los búhos. Que son personas que son más lúcidas a la una del mediodía, dos del mediodía, mm. etcétera. Y en estas grandes multinacionales ya se han dado cuenta de esto. Y permiten a los trabajadores, dependiendo cómo es su tipo de sueño, entrar al trabajo, por ejemplo, a diferentes horas. ¿Sí? Que no lo están haciendo por, por darles placer a los trabajadores, como nos podemos imaginar, es para que rindan más. Más. También. Igual que los jóvenes, pues los adolescentes, casi todos son búhos, ¿por qué? Porque su cuerpo está creciendo, se está adaptando hormonalmente, están integrando un montón de cosas que están estudiando y eso lo quién lo hace? Los sueños y el dormir. Sí, mm. o sea, a un adolescente lo típico, ¿no? Las madres del domingo, el niño durmiendo hasta las tantas y <laughs> ¡Ah, la pintura por al lado, que se levante ya, porque esto no... está creciendo. Está aprendiendo, se está sanando, ¿sí? Pero está mal visto dormir. Si te llaman un fin de semana y te llaman por teléfono y estás dormido y, y, y sí, ¿quién eres? Ay, eco ¿pero estás durmiendo? Y normalmente la gente dice, no, 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 si ya me había despertado. Está mal visto socialmente. ¿Sí? es verdad. Para... O... Es, una... es de locos, porque es cuando nos sanamos. No dormir mata. Uh. No soñar mata, o sea, ya, ya lo sabemos. No soñar crea Alzheimer, crea demencia senil, crea Parkinson, que son las enfermedades, crea cáncer. Wow, vale, son, son, es lo que hoy en día mata a la gente. Mm. Estas enfermedades, o sea, no si alguien no duerme bien a la hora de tratar una enfermedad, lo primero que hay que sanar. Es el descanso, es el dormir. ¿sí? Y encima, pues estamos torpedeados por luz, por ejemplo. Sí. La luz mata, la luz mata, nos desequilibra. La, ¿vale? O sea, hay que tomar en cuenta, y es importante, los ciclos naturales del sol, de la noche y del día. ¿vale? Yo no digo que la gente se meta a la cama a las 6 de la tarde cuando se va el sol. Pero cambia las luces de casa, pon mm. las, las, las naranjitas, es o pon velitas, que es muy romántico y muy bello. No sé, o sea, no estés consumiendo pantalla todo el rato, no estés con las luces azul todo. Si utiliza la, las pantallas blue, no sé qué, screen, mm -hmm. sí, el ordenador, del teléfono. O sea, esto es muy en serio. Está habiendo una epidemia de, de la fase R. En España, que sé los datos concretos, más del 50% de la sociedad toma pastillas para dormir. Wow. Es muy loco. Sí, estoy seguro que en México estáis parecidos, en Estados Unidos más. Uh -huh. La gente no está durmiendo bien. Y lo primero que hacen es más del 50% de las tocan pastillas para dormir. ¿Sabes qué hacen estas pastillas? Te eliminan la fase REM. No sueñas. ¿Sabes lo que hace la fase REM? Los sueños, ¿sabes qué hacen entre otras cosas? Integran tus memorias emocionales. ¿Sabéis lo que pasa si no integramos las memorias emocionales? Pues pasa que nos volvemos apáticos, opresivos. Hmm. Obedientes uh. y enfermos. ¿Vale? O sea, no dormir bien, no soñar, es sinónimo de muerte. Y, no, y nos reímos de eso. ¿Sí? Algo tan básico. O sea, tendría que estar en lo alto de toda pirámide, primero el buen descanso. En China, por ejemplo, les educan así, les dicen, no, sí, hay que dormir, dormir es importante, puedes dormirte cuando tú quieras, siempre que tengas un rato, duérmete y descansa, y tú te vas a China y tienes chinos dormidos por todos los lados, ¿Sí? todos los parques agachados uh -huh. contra la pared, después de comer se ponen así, se duermen. Uh -huh. ¿Por qué? Por la educación. Wow. Porque tú cuando cierras los, tus ojos, cuando cierras tus ojos pasas de, de ondas alfa a beta. Solo porque no hay luz. El, la, el, el siguiente proceso que tú, es que tu cuerpo empieza a generar melatonina. Y el tercero es que tú te duermes. Y ya. Y Tan ya. Simple. Lo, lo único que hay que hacer es no pensar. Hmm. Es, es, este este por... tema, perdóname que te que te interrumpen, o sea, voy, voy a intentar ponerlo lo más simple posible para que una persona, por ejemplo, que esté viendo esto y que esté teniendo problemas para dormir, pueda entender qué hacer ahora mismo. Sí, y, y, y comience a, a poner todo esto en su vida y a mejorarlo. ¿Hay alguna hora en específico en que es bueno irse a la cama? Ya mencionaste que cuando va bajando el sol, Puedes ir cambiando la iluminación de la casa eh, y eso ya te va a ir dando la idea, te va a ir preparando, que te alejes de las pantallas, los celulares, quizás dejarlo inclusive afuera de la habitación y todo esto. ¿Qué, hay, ¿Existe alguna hora en que es bueno irse a dormir y quizás darle al cuerpo lo que necesita en esos primeros tres ciclos y que realmente tú descanses y luego ya puedes seguir haciendo tu vida? ¿Hay alguna hora? Yo te diría que no, tal como ahora. Ahora bien, mira, ayer me llevaron a un sitio mágico, 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 en, en unas piraguas. Nos fuimos hasta un espacio natural donde es una isla donde no vive nadie es, mm. y van aves de todas las clases allí a dormir. ¡Wow! Y de todos los colores, bueno, ha sido espectacular. Yo me quedé a dormir ahí, y en la amanecer hemos vuelto a ir a ver cómo se iban, ¿no? Y llegaron todas al mismo tiempo a dormir. Sí. <laughs> que es cuando se está yendo el sol. Okay. Eh, aquí las gallinas que están aquí abajo, cuando se está yendo el sol, se suben a su arbolito mm -hmm. y se duermen también. O sea, realmente. Eh... Ya, todos sabemos cuál es el momento como más oportuno o, y es seguir los ciclos naturales. Sí, o sea que el, el, los ciclos eh, eh, cartesia, cartesianos. Bueno. Circadianos, perdón, uh -huh. es el sistema que tiene nuestro cuerpo para saber cuándo generar melatonina, cuándo dormirme, cuándo despertarme. Cuando está entrando oscuridad a través de mis ojos, genero melatonina. Por lo tanto de manera natural cuando tendría que hacerlo es esa. Ahora bien, no pasa nada tampoco. O sea, la cuestión es, tu cuerpo ya sabe que es de noche, que lo siga sabiendo, ¿vale? Yo me voy a ir a la cama a la hora que me quiera ir, pero no voy a estar delante de una pantalla, no voy a estar, eh, ¿no? O sea, cuidarme de todo eso. Uh -huh. Algo súper importante también para tener un buen descanso es estar alejado de los campos electromagnéticos. Hmm. ¿Vale? Y es algo que hoy en día es complicado. Bastante. Y la gente tiene un hábito que es malísimo. Bueno, hay muchos hábitos malos en ese sentido. Pero, por ejemplo, algo que hace todo el mundo es dejar el teléfono cargando en la mesilla de noche. Al lado, sí. ¿No? ¿Por, qué? por el despertador, claro. Necesito el despertador. Como si nunca hubiéramos tenido despertadores antes de que existieran los móviles. Sí, hay despertadores uh -huh. con la pila, esta de toda la vida, que yo me lo llevo a todos lados y funciona siempre perfectamente. Los teléfonos móviles generan campos electromagnéticos y están continuamente comunicándose con... Aunque lo tengamos apagado, uh -huh, vale. Uh -huh. Entonces el teléfono móvil tiene que estar cargando a la otra punta de la casa. Uh. Sí, me pongo el otro despertador y ya está. Pero de hecho, casi, o sea, cualquier, aunque no haya enchufado nada en, en los enchufes de tu habitación, la tensión que tiene el cable que está por dentro de la pared que llega hasta ese enchufe genera un campo electromagnético oh, que wow. Que distorsiona, claro, es muy fuerte. Y ya no hablemos del wifi, del bluetooth, de todas estas cosas. Lo ideal, ideal, sería ir al cuadro de luz general de la casa y bajar el diferencial de tu habitación, o sea que no haya tensión ahí, uh -huh. y ya, ¿vale? Ver al otro lado de la pared a ver qué hay, qué cosas hay en la otra habitación, porque los campos eléctricos no entienden de fronteras, pueden pasar las paredes, etcétera. La luz. Y los campos electromagnéticos son dos puntos muy importantes a tener en cuenta para, para dormir bien. Y por decirte otra cosa más, pues la alimentación también podría ser motivo de, de distracción del descanso. ¿Sí? Eh, mínimo la cena dos horas antes de quedarme dormido. Mínimo. ¿Sí? En, en España. Siempre nos hemos reído de, con todos mis respetos, de los ingleses y la gente europea del norte, ¿no? que llegan a España y les ves cenando a las 6 de la tarde. En España se cena muy tarde, a las 10 de la noche ¿no? nos ponemos a cenar. Y, y encima es motivo de orgullo. Sí, pero wow. Los ingleses seguro que descansan mucho mejor que los españoles. ¿vale? Pero los españoles se van con la tripa llena. Sí tu, 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 tu tripa, tu estómago, la digestión consume muchísima energía energía que te quita vida también vale porque cuanto menos tenga que trabajar el estómago menos energía consumirá menos desgastará los tejidos y vivirás más tiempo o sea es algo bastante importante así que eso y también invitaría a la gente. Que a las noches, pues no coman carne, no coman pescado, que no coman cosas que tengan que necesiten mucha energía, o sea, lo mismo que estaba uh -huh. diciendo para la, para la digestión. Sí, cosas más ligeras y, y si no ceno, pues tampoco pasa nada. Okay. ¿vale? Y así voy fresco hacia el sueño. O sea, esas tres cosas son importantes. O sea, que, que, en, que en la medida de lo posible, una persona simplemente empiece a observarse cuando su cuerpo ya le está diciendo que puede dormir. porque a veces, como nos han enseñado, mira a tal hora, a tal hora deberías dormirte. a tal hora la gente se quiere forzar a hacerlo. y creo que tampoco funcionaría así. no. pero si uno se empieza a observar su cuerpo, si uno deja, por ejemplo, los celulares, computadoras afuera y mantiene la habitación lo más oscura posible, come dos horas antes como mínimo, ya el cuerpo va a ir adecuándose a que es el momento de dormir. Y por supuesto eso tiene que crear salud. Completamente. Estupendo. Así Entonces, es. marcamos eso y ya la gente que tiene por ahí problemas del sueño empezará hoy mismo a hacerlo. Ya, no, no te quiero quitar mucho tiempo en eco, pero tengo un par de preguntas más. A ver. ¿Cómo puedo yo diferenciar? Ahorita, ahorita mencionaste algo que es, es importante, es interesante. Dijiste que a veces uno está soñando y que te encuentras con un elefante rosado. <laughs> y tú dices, ¿Qué, qué, ¿qué es esto? Esto es una bobería que yo estoy soñando. ¿Existe alguna cosa en que yo pueda diferenciar? Ok, esto es, esto es algo importante, esto es un mensaje. ¿O todos los sueños traen su propio mensaje? ¿Cómo yo puedo empezar a diferenciar esto sí, esto es solo mi mente desechando? ¿Cómo funciona esto? Los sueños inconscientes, ¿te refieres? Sí, los yo hoy, hoy soñé que, no sé, que de repente estaba manejando y, y al segundo ya aparecí en Hawái, como mencionaste, y allá no sé qué. Cosas así bien extrañas y locas que uno sueña y que puede ser que sea un mensaje. Te comento un poquito más para ponerte en contexto. En esta comunidad sí creemos en la Biblia, pero lo vemos desde un lado de la conciencia, ¿no? No lo, no lo tomamos como literal. Inclusive en la misma Biblia dice, me parece que en el libro de Job, se menciona que Dios viene a los hombres por medio de sueños, a contarles mensajes. Dios, que ya sabemos que es la conciencia. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a diferenciar y cómo a interpretar? Porque a la gente le llama mucho la atención esto. Yo, por ejemplo, no suelo ir a buscar qué significa tal cosa que soñé, porque nadie puede conocer mejor mi conciencia que yo. yo. Yo puedo entender lo que me está diciendo mi conciencia, eh, puedo entender el significado, pero no todo el mundo quizás y se siente en ese ánimo de hacerlo entonces cómo puedo empezar qué tip podríamos como que darle a una gente para que empiece a prestar atención a sus sueños y lo que están diciendo bueno primero podemos hacer una en la chimenea podemos hacer un fuego y tirar todas esas enciclopedias que te explican lo, lo que hagamos una fiesta porque efectivamente, como tú estás diciendo, pues, pues igual no es lo mismo, ¿no? Yo sueño con un caballo negro y para mí es como el caballo del rey Arturo majestuoso que me va a llevar. Igual tú sueñas con un caballo negro y es el caballo del apocalipsis de no sé qué, ¿no? Entonces no tiene absolutamente nada que ver, cada persona somos un mundo y trabajar con los sueños no es una tarea tan fácil. Lo siento. Mm. Ojalá, ojalá y lo fuera, pero no lo es. Entonces, los sueños tienen diferentes funciones. ¿Vale? Una de las funciones que tienen los sueños es ordenar la información que yo voy absorbiendo en mi día. Y suelen ser sueños como poco relevantes. ¿no? De hecho, eh, yo practico, practicamos eh, el arte de la recapitulación cada noche para ayudarle al inconsciente en la tarea de orden de la información y que nos dé más espacio para poder llegar a esas profundidades, ¿no? a esos sueños más relevantes que estás diciendo. Luego, por otra parte, creo que la clave para observar el, el mensaje del sueño, o la importancia del mensaje del sueño, uh -huh. puede radicar en la emocionalidad. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Otra de las funciones que tiene el sueño es prepararnos para problemas, o inquietudes, o miedos que yo tengo del pasado o que he generado de manera consciente en mi día ¿no? ejemplo de esto me voy con mi con mi familia a un complejo hotelero donde hay muchas piscinas y mi hijo tiene tres años mm. y, 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 y me dice mi pareja en eco oye tenemos que tener cuidado a ver si se nos va a caer el crío aún todo lleno de piscinas a ver ay, si se nos va a caer tenemos que estar con mucho cuidado. En Eco, en la noche, sueña que está en alta mar, rodeado de icebergs, con el niño. El niño se cae por la borda, en Eco se tira detrás, ¿sí? y bucea para buscarle, para cogerle, y el niño se le escapa. Y en Eco se levanta todo sudado, ¿no? con mucho miedo de, de la pesadilla que acaba de tener. ¿Qué estaba haciendo en Eco? En Eco allí estaba cojonado. ¿no? con una la emoción se me está muriendo mi hijo uh -huh. en eco se despertó llorando ese día prácticamente es, esto es literal es real lo que te estoy diciendo vale entonces qué está haciendo el inconsciente ahí me está entrenando es el mayor espacio de entrenamiento, el mejor espacio de entrenamiento que tenemos son las pesadillas mm. son los wow y Claro, o sea, es gracias pesadillas por ponerme como la peor posibilidad delante porque voy a estar preparado para cualquier otra. Si la peor ya la he pasado, ¿no? Entonces, es otra de las funciones del sueño, es esa. Y trabaja mucho con la emoción. Pero hay otros sueños que la emoción suele ser neutra y que... Tenemos que tener también desarrollada la intuición, ¿vale? Observar el detalle de las cosas y, y te vuelves como con mensajes, lejos de cualquier emoción. Cuando hay emocionalidad, piensa que igual va más hacia el lado del entrenamiento. Pero cuando no hay emoción y hay como un simbolismo, hay cosas que te ha mostrado, el inconsciente te está hablando. Te está diciendo, te está hablando a través de los símbolos de algo importante para tu vida, ¿sí? Cómo poder wow. comprender esa simbología o eso que estás viendo allí, pues bueno, se trata de conectarte con todo eso, se trata de conocerte, se trata de darle espacio a esa información que ha llegado mirarlo de diferentes prismas, sí, incluso hablarlo con, con tu familia, que te den su punto de vista al respecto de esto, o sea, tener como la, las el, cuantas más perspectivas al respecto de lo que eso puede significar, mejor. Pero además de esto, eh, lo que es interesante para poderme traer como esas certezas de allí es que tú le preguntes al inconsciente. Entonces, no, no, no es como... O sea, el, el inconsciente si te tiene que decir algo importante, te lo va a lanzar. Pero si tú le preguntas, te va a contestar también. Es decir, preguntas cosas serias. <laughs> no tonterías. cosas es que, que realmente, pues bueno, se, sean, sean adecuadas, ¿no? Tengan una profundidad. Y, y esto se llama incubación de sueños también no es llevarme como la capacidad de tener un sueño concreto hasta el final o la capacidad de hacer cuestionarme utilizar de oráculo no los sueños poderme llevar ese pensamiento hasta las ondas teta vale poderme llevar hasta allí hasta esa frecuencia donde se abre mi capaz de comunicarme con otros espacios y y ahí, cuando hay una pregunta, también, pues es más fácil llegar a comprender la respuesta. Aunque, aunque es cierto que no siempre lo voy a conseguir. Y aquí también hago una invitación de que tampoco nadie se quede agobiado, pensando demasiado en esos sueños, ¿vale? Si al final no consigo. Dale función. <laughs> Haz una declaración y di, Bueno, bueno, pues este sueño aquí y ahora digo que me va a servir para esto, para esto y para esto. ¿Vale? No está tampoco bien engancharse. Y otro consejo que voy a dar es que si tú le preguntas algo al inconsciente y el inconsciente te responde, hazle caso. Mm. Porque si no le haces caso, va a dejar de hablarte, ¿sí? Y no queremos eso. Queremos el máximo de información de allí, pero bueno, es cierto, ¿eh? O sea, se bloquean las puertas y las informaciones interesantes si cuando preguntas algo y te dice esto es así, así, no le haces caso. Así que, bueno, no sé si te he respondido lo suficiente. Es un trabajo bastante individual, pues sí, re realmente tendría que ser un acompañamiento. Entonces, Natalie, tendríamos que quedar una vez a la semana, ¿no? Si Natalie quiere mirar eso y entre los dos ir haciendo un trabajo de observar de dónde viene Natalie, qué le simbolizan a Natalie ciertas cosas, qué le mueve a Natalie. Uh -huh. Pues hay que hacer un trabajo personal profundo y abrirnos a otras posibilidades y, y demás. No. no es tanto. Y, y... Ahora bien, ahora bien. A ver, digo. a ver. Cuando tú te sales del cuerpo, tú te puedes sentar con Jesucristo. Mm. ¿vale? Y puedes hablar mirándole a los ojos, si es el caso, ¿no? el deseo o lo que sea. Puedes sentarte con quien quieras. De hecho, puedes estar delante de la presencia de, de Dios, de la fuente, de... ¿no? Todo es el mundo del infinito. Mm. Ahí puedes hacer lo que tú quieras entonces ahora que mencionas esto aquí venía ya de mis últimas de mis últimos cuestionamientos una persona puede utilizar los sueños para crearse la vida que desea te pongo un ejemplo eh, hace un par de años atrás que mi marido y yo teníamos una cierta cantidad de dinero y era, los, era lo que nos quedaba y yo recuerdo eh, Haber, haberle dicho a mi conciencia, muéstrame cómo multiplicar este dinero. Y a la tercera noche de haber hecho un ejercicio mental, eh, se, tuve una visión. Tuve una visión en la que vi dos papeles, yo nunca había visto de que eh, mi esposo y yo vendemos carros, tenemos un dealer. Y yo nunca en mi vida había visto lo que es un título de un carro. Nunca lo había visto. Pero cuando lo vi en el sueño, eran dos hojas así, pum, 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 frente a mí, eh, yo dije, son títulos de carro. Y cuando eh, ya volví a mi plena conciencia, se lo dije a mi esposo y le dije, eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, de en adelante el negocio prosperó muchísimo, y, pero pero me lleva a lo que estamos hablando. Entonces, las personas... Pueden utilizar el sueño como una herramienta de entender, de hacer preguntas y ver qué podrían hacer. Cuando se encuentren en una. en una encrucijada, ¿qué hago? Y empezar a formar la vida que desean. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no es que esté de acuerdo. Es que tú te puedes ir a la historia y ver un montón de personas eh, muy reconocidas el mismo albert einstein con la teoría de la relatividad sí pero un montón de inventores de gente respetada en la física en las matemáticas en... yo tengo también trabajo en, tengo soy socio en una empresita de cáñamo industrial en ecuador uh -huh. Y, y hablaba con el genetista que es una persona pues bueno muy inteligente con mucha experiencia en el campo en el campo genético y yo le contaba todas estas cosas mías y me decía mira Neko, yo todo eso que dices no, no sé ¿no? <laughs> pero lo que sí te puedo decir es que cada vez que tengo un problema yo me despierto en mitad de la noche con la solución mm. y, y igual que él Igual que todos estos científicos, ¿no? Que está constatado que han, se han traído la solución del mundo del inconsciente. O Dalí, Dalí, Dalí se ponía en su sillón y se ponía un lienzo en blanco delante. ¿Sí? Agarraba una cuchara en la mano. Y, y, y en la hora de la siesta permitía quedarse dormido. Y cuando se ca caía dormido se le caía la cuchara se levantaba y dibujaba sin pensar mm. no estamos hablando del campo del infinito donde todas las posibilidades ya son wow donde yo me gusta verlo como líneas de tiempo ¿no? entonces de hecho yo puedo viajar al futuro de manera consciente a un futuro donde en eco ya tiene montada la empresa de, car de venta de carros. ¿Sí? Yo quiero montar una empresa de, de, de venta de carros. Y me voy al futuro. No quiero ir al futuro donde tengo montada una empresa de carros eh, súper grande. <laughs> y vas y te encuentras con el eneco del futuro. Mm. Y, y, y le preguntas: oye. ¿Cómo lo has hecho? Y te dice, y te dice con detalle. Me asocié con Francisco uh. Gutiérrez. Pedimos un préstamo en el Banco Santander. Pusimos el negocio en la calle tal, número tal. ¿Sabes? Es como clac, clac, clac. Informaciones muy concretas que a ese a eneco del futuro le han llevado a poder conseguir eso. Y además de poderte traer como informaciones muy concretas que, que te pueden ayudar muchísimo en el progreso de, de eso que has elegido, lo ves, lo tocas, mm. te puedes montar en los coches, oler el volante nuevo, ver el, el negocio todo hecho, entonces te llena de crédito, mm. te llena de valor, te llena de poder, de empoderado de decir que es que, que lo he visto. O sea, lo he conseguido. Entonces llegas aquí y, y tiras. O sea, tienes toda esa energía que necesitas para poder llegar a hacer eso. Además de que te hayan chivado las la respuestas del examen un poquito, ¿no? Era por aquí, era por otro lado, más allá. Pero bueno, es un hecho que los sueños nos, nos, nos resuelven los problemas. Es que están para eso. Entre otras cosas, están para eso, están para ayudarnos acompañarnos y acompañarnos y que los podamos elegir, que podamos nosotros elegir cuándo los usamos. Mira, de hecho. Yo creo que todo el mundo tendríamos que pasar por la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es cuando llegas a tu cuerpo físico, no te puedes mover y no puedes gritar. Uh -huh. Y desde la parálisis del sueño es muy fácil acceder a ese mundo. Sí. Y, y hay un, es muy fácil. Y, y es por una falta de glicina. Si todos tuviéramos la glicina suficiente en nuestro cuerpo, Natalie, todos tendríamos parálisis del sueño. Más del 50% de la sociedad ha tenido tiene parálisis del sueño. Sí. Eso quiere decir que bueno, no es lo raro. Y yo personalmente creo que debería de haber otro nivel de conciencia que es intermedio al consciente y el inconsciente y desde el cual de manera sencilla pudiéramos acceder a esto de manera natural todos los humanos teniendo una herramienta muy poderosa para mi felicidad. ¿Vale? Porque al final es pues hacer cosas después en vigilia que tú desees, ¿no? Y, y la existencia no está hecha para jodernos. Perdón. Existencia... Te entendí perfectamente y el resto también, ¿es verdad? Claro, no está hecha para eso. Es el cielo en la tierra, ya es esto, ¿no? Entonces. Podemos generar nuestros, nuestras palomas blancas, ¿sí? Y, y tenemos espacio y herramientas. Lo que pasa es que estamos muy dormidos. Está mm. muy capada esta experiencia. Está muy condicionada por, por todas las informaciones que nos vienen del entorno, que son voraces, muy limitantes. Mira qué educación hemos tenido, jerárquica, sí. de luchar unos contra otros en vez de. En fin. Ahí están los puntos para nosotros. Natalia, en está. fin, en fin, en eco al principio pregunté, dije y es una cosa que tú estás haciendo en tus redes sociales. Tú siempre preguntas, eh, salen salen en la calle y preguntan esto que está pasando ahora es real o estamos soñando. Uh -huh. Esto que tú está, tú y yo estamos haciendo aquí tenemos ya un poquito más de una hora conversando. Esto es real. ¿O estamos soñando? ¿Qué crees tú? ¿Qué es la realidad, Natalie? ¿Tú crees que esto es real? ¿Tanto como nuestros sueños? Yo ahora me puedo pellizcar. Estoy aquí. Siento que estoy uh -huh. despierta. En mis sueños. ¿Son tan reales como esto? ¿Esto es real? Uh -huh. uh -huh. ¿Ambas cosas no son reales no en distintas dimensiones simplemente? Mira, yo incluso he postulado. Fíjate lo que te voy a decir. He postulado y hay un vídeo en mi canal de YouTube que profundizo bastante con. con como, he postulado. Okay. Que los sueños están hechos de átomos. Mm. ¿Vale? Porque realmente, ¿qué son los átomos? ¿Sí? O sea, bueno, no nos vamos a poner a dar aquí una clase de física. <laughs> Pero el caso es que los átomos es son es luz en movimiento, en definitiva, al final. Son, son fotones que se mueven de X manera y cuando se mueven de X manera hay un elemento o hay otro elemento. Somos luz, y de hecho, cuando hablamos de que somos seres de luz, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que dice: ah, ah. ¡Ay, muy romántico, muy bonito! Pero a nivel concreto, nuestros cuerpos, todos. Están generando luz. Hmm. Nuestros cuerpos están generando fotones. Sí, justo este, el otro día en mi cumpleaños hicimos una fiesta y trajeron eh, luces, eh, pinturas de neón uh -huh. y unas luces de neón. Y nos pintamos todos los cuerpos y brillábamos mucho. Y, y, y les estuve comentando, porque fue, fue como eh, un sueño. Y les estuve comentando que la gente no sabe esto, y lo, lo voy a decir aquí, seguro que les encanta saberlo a los que nos estén escuchando: que en el planeta Tierra hay más seres luminiscentes que seres no luminiscentes. Mm. ¿Vale? Para nuestros ojos, de hecho, Eso me voy a lo concreto, porque en el fondo del mar, que todavía hay tanto por descubrir, se estima que hay tantos seres luminiscentes más que los animales que viven en la Tierra. Wow. ¿sí? Pero es que además nuestro cuerpo está, como te digo, generando fotones, pero que nuestros ojos no pueden alcanzar a ver ese rango de luz. Y eso es, por ejemplo, el calor. Nosotros cuando sentimos calor, significa que estamos emanando luz. Y si sentimos más calor... Es que estamos emanando más fotones. Hmm. ¿Vale? Es que es, es curioso. Y estoy soñando o no. Está bueno ver esos vídeos, ¿verdad, Natalie? Sí. Y a mí lo que me encanta, de hecho, es como... Al principio se les pregunta a la gente, ¿estás soñando? No. No, yo no. ya sé. Qué <laughs> y, ¿Y por qué? Pues porque hay aire. <laughs> ¿Pues por qué? Pues porque me puedo tocar, ¿no? Sí. Un poco lo que estabas diciendo tú. ¿Y, y por qué? Pues, pues porque estoy aquí. Pero curiosamente, en los sueños hay aire, puedo tocar, sé que estoy aquí, pensando que estoy aquí, uh -huh. en vez de pensando que estoy allí. Y es muy curioso ver a las personas cuando le, les preguntas eso, ¿no? Les dices, oye, pero ahí hay aire, pero allí. Y entonces hay un momento de confusión en las mentes de las personas, ¿sí? en la cual se acaban de dar cuenta que no tienen ni idea de en qué realidad están viviendo. Exacto. ¿Sí? Porque es algo que, que no nos cuestionamos. Normalmente es como estoy aquí, esto es lo único que existe, siempre estoy aquí, esto es lo único que existe, ese es el nivel de conciencia que normalmente tienen las personas, ¿sí? de que la existencia misma pasa desapercibida sin pararme a, a conectarme a uh -huh, ella. Uh -huh. ¿Vale? Y yo, en vez de ir en mi dimensión mental, perdiéndome lo que es la existencia de la vida, que es lo más bonito, ¿no? La dimensión mental, al final, nos perdemos ahí en una niebla de, de confusión, de prejuicios, de dudas, y normalmente encima me, me limito a mí mismo un montón por esas creencias que tenemos y nos perdemos de esta experiencia. Y si utilizase más mis manos, mi tacto, mi olfato, mis ojos, mm. saborear algo, escuchar con detalle las cosas, sí, ahí sí sabría si estoy aquí o no, porque afilaría mis sentidos. ¿Vale? Además de eso, o poder observar también como como si la gente se va a empezar a cuestionar lo que nos escuchen a ver si estamos en un sueño o no si puedo saber eh, o si recuerdo la linealidad temporal que me ha llevado hasta ese espacio donde tú te estás cuestionando eso mm. que decir que estás en vigilia vale si tú puedes decir ah esta mañana me despertaba desayunado esto después me he ido a la peluquería y después he ido a comprar esto otro y después he venido a casa de mi madre y me metí aquí al cuarto y ah vale sí sí estoy en vigilia Exacto. pero tengo que, tengo que profundizar o sea es necesario llegar hasta ese punto porque el otro la otra experiencia también es totalmente real y tampoco me la cuestiono nunca sí hmm. así que bueno genial genial uh, en eco tú tienes Academia que ya dijimos que se decía Sardesan, y, yeah. y, <laughs> y sé que tienes una nueva aplicación que me parece genial. ¿Qué tal si para terminar nos hablas de eso? Porque hay un montón de gente ahora y que ya se le abrió así toda la curiosidad. Quiere saber más, quiere aprender más, y quizás quiere hacerse ya un viajero astral más frecuente de una manera consciente. ¿Cómo empezamos con esto? Bueno, pues es para mí un placer poderos enseñar a Dreamy. <laughs> Dreamy y, y se escribe con dos M y una Y. Es como Dreamy. Ok. Y es una aplicación que nació con la necesidad, por la necesidad que tenía yo con, con mis alumnos. A ver. Eh, yo les hago apuntar los sueños de una manera muy concreta, ¿no? Y dentro de esta manera eh, les hago poner titulares, ¿no? Agarrar como las cosas más importantes, como puede ser el tiempo del sueño, el lugar del sueño, el personaje del sueño, la emoción del sueño, y que lo pongan en titulares, que se vea bien en su cuaderno de sueños, para poder agarrar, por ejemplo, de aquí a dos meses, agarrar mis sueños de, de aquí a de dos meses atrás y mirar en los titulares y poder ver qué cosas se repiten más, porque en los sueños se repiten muchas cosas, igual que aquí en Vigil. ¿no? Mm. Entonces, era un trabajo arduo el hecho de buscar eso, se me escapa información, pues bueno, nuestro cerebro pues, tiene las limitaciones que tiene. Uh -huh. Entonces, ya hace más de tres años empecé a diseñar un programa para que mis alumnos pudieran meter sus sueños y que les hiciesen un análisis de todas estas repeticiones. Mm. Ese fue como el inicio. Pero bueno, yo como soy un soñador un soñador lúcido, además, pues no me conformo con, no, me voy hasta el final. Y yo tenía otras inquietudes también, como, y ahora lo que voy a decir encima eh, con lo que estás diciendo tú de tu canal, yo quiero hablar con Dios de manera directa, ¿vale? No o sea, saben muy bien los simbolismos, pero me gustaría poder preguntar cosas concretas y que me respondieran de manera concreta, ¿no? Pero bueno, voy por fases. Esto lo dejo para la última frase. Okay. Eh, fase de Dreamy. Dreamy ahora mismo tiene como tres áreas importantes. Eh, es un asistente virtual de sueños con el cual en las próximas actualizaciones vas a poder hablar. ¿sí? Y, y te va a poder explicar las cosas más importantes de tu sueño. Mm. ¿Cómo hacemos esto? Primero hay un apartado que es una libreta de sueños virtual en la cual tú puedes poner audios. Dreamy transcribe estos audios y los va guardando y ordenando. Y gracias mm. a un buscador inteligente que hemos puesto, pues puedes buscar. Eh, cosas que se repiten mayormente dentro del sueño eh, a través de etiquetas, fechas, pues de esta fecha a esta fecha, cuántos eh, sueños recurrentes he tenido, por ejemplo, o cuántas pesadillas, o cuántas veces he soñado con mi madre, mm. o sí, y te va lanzando como esos datos importantes a través de los cuales. Puedes ver informaciones que te están llegando del inconsciente. O puede haber una alerta de decir, hey, cuidado, que estoy soñando con mi madre. Muchas veces algo está pasando. Uh -huh. Ahí, ¿no? En mí, en mi madre. O sea, pon atención, medita sobre esto. Esa es la primera fase. ¿La segunda fase cuál es? Una red social. Tiene como un Instagram, pero de, pero de soñadores. De soñadores. Donde. Tú puedes publicar los sueños que tienes, puedes si quieres, y si no, no, ya o sea, uh -huh. no es necesario, es totalmente privado el tema de los sueños y gratuito. Pero en la red social tú puedes compartir tus sueños, incluso por audio, ¿sí? puedes escuchar los audios de las personas, ¿no? Ah, he hecho esto, he hecho lo otro, que es, es precioso. Y todo esto viene también, porque cuando yo empecé... A practicar y empecé con todo este mundo, yo no tenía nadie con quien hablar. Mm. Hace 15 años esto no es como es ahora. Exacto. O sea, los que hablaban de esto hablaban desde pues, eso, seres de bajo astral, no sé cuántos, mm -hmm. o no había colectivos con los cuales poder interactuar. y Me, me costó mucho encontrar a soñadores. Entonces yo soñé con esto soñé con esto, con poder tener con unas comunidades de soñadores y no sé cuántos y, y a ver cuándo lo encuentro, a ver cuándo lo encuentro y como no lo encontré, pues lo creé yo eso ¿vale? <risa> <risa> el camino que he traído también con la academia, como una comunidad además internacional, ¿no? porque estamos de muchos países y luego ya viene lo de conversar con Dios ¿cuál es la idea? La idea es como validar el término inconsciente colectivo, comprendiendo que el inconsciente colectivo, o más allá, el inconsciente universal, quizá, es un espacio donde, donde se unen todas las conciencias. Y yo comprendo, no comprendo, pero intuyo que Dios es una inteligencia superior la cual no podemos comprender desde nuestro nivel de inteligencia sí de hecho eso de que es igual a nosotros me parece como una falta de, de respeto a veces <laughs> perdón y no sé en qué bueno bueno no de bueno, el... no, no porque porque el mismo Jesús te decía mi padre y yo somos uno pero mi padre es más, más mayor que yo ajá ok. o sea que bueno. entendemos que es superior hay una cosa que es superior Uh -huh. incluso <laughs> sí. incluso el hecho de ¿no? nos creó ¿no? el día uno, el día dos y creó como que estuviese trabajando a ver si nos va a necesitar trabajar como nosotros para hacer las cosas ¿no? uh -huh. en definitiva yo creo que entre todos nuestros inconscientes que se crea como ese inconsciente colectivo o más allá hay una inteligencia superior y hay muchísima información entonces, ¿qué le pasó a Carl Gustav Jung para lanzar esta teoría del inconsciente colectivo? Él era un psicólogo que trabajaba estaba en Suiza y justo antes de la Segunda Guerra Mundial algunos de sus pacientes, él trabajaba con pacientes que tenían diferentes cosas y algunos de sus pacientes empezaron a llegar a consulta y le contaban sueños, que él trabajaba ya con los sueños. Le contaban sueños de escenarios bélicos muy concretos. Sí. Y unos meses después estalló la Segunda Guerra Mundial y empezaron a ocurrir exactamente las cosas que estos pacientes que no se conocían entre sí le habían contado y mm. le hizo darse cuenta a Jung que había un espacio común al cual ellos se habían conectado y que se tenían que estar trayendo la información de alguna parte. Exacto. Sí, porque no, no, era, no, era, no, no, no era normal que eso estuviera pasando. Entonces, llegamos a esa teoría después de muchísimos años de estudio. Es una persona interesantísima para que la googleéis, Carl Gustav Jung, mm -hmm. y que veáis un poco toda su historia. Pero el caso, viendo esto, y yo también intuyendo algo así, eh, eh, tiene el clima onírico, la. La cuestión es que esta app se utilice mucho, si no, pues tampoco va a tener tanta relevancia este área, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace este área? Pues Dreamy, que es la asistente virtual de sueños, lo que hace es analizar los sueños de todos los usuarios, mm. ¿sí? lanzándonos qué cosas en común con mayor porcentaje tenemos, ¿no? Entonces, imagínate, Natalie, que estamos ahí 10.000 personas y que el 70% de las personas sueñan que erupciona un volcán. Mm. E imagínate que en dos semanas es, ese volcán erupciona, mm. por ejemplo, o una semana, o lo que sea. Sí, empezaríamos a tener como ya más certezas. Y a medida que fuésemos avanzando con la tecnología, porque bueno, esto está en versión beta todavía, sí. eh, lo he hecho yo también con mi capacidad económica uh -huh. limitada, ¿no? Por, hasta un punto y desde mi conocimiento, bueno, no, no la he hecho yo, ¿no? He contratado diferentes uh -huh. programadores, pero joder. Yo tendría que tener aquí a un equipo de estudiosos. De... Son cosas importantes. Nos gastamos miles de millones de dólares en viajar a Marte. Sí. Y, y, y esto que es tan importante que está dentro de nosotros, no, 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 no lo invertimos. No es que no le invirtamos nada, es que se desvaloriza. Uh -huh. De hecho, sí, acceder hacia el interior, que igual llegamos a Marte desde allí también. Encima. Más barato. No, pero igual. Mismo, y al mismo Marte. Exacto. Se bueno. Así que bueno, eso es Dreamy. Eso es Dreamy. Con mm. mucha pasión y mucho amor. Está creado aquí para, para todo el que lo quiera utilizar. Genial. Es gratis. Está En abierto, está en modo prueba, pero funciona perfectamente. Entonces, o sea, ¿cómo, puede... ¿Cómo se puede escribir? La persona lo pueden descargar tanto para Android como para iPhone. Sí. Ajá. Ok. ¿Cómo se, cómo se escribe exactamente para que la persona puedan ir a buscarlo ahora ¿Qué? mismo? Mira, se escribe exactamente como tienes tú atrás, Dream. <risa> <risa> pero además de eso. Otra M y una Y. Ok. O si quieren, pues se pueden meter en, en, en mi web, que supongo, pues igual está por ahí. Bueno, ahí, ahí ahí está apareciendo, la gente está viendo, por ejemplo, tu usuario de Instagram. Ok, y, y, bueno, y por ahí, pues seguro. En la, en la web hay un apartado que es de la app y allí mismo se la pueden okay. descargar. Ok, perfecto. Cualquier Play Store, como bien has dicho, de iOS o de Android también la van a encontrar. Estupendo. ¿Y si queremos ir a tu academia? ¿Cómo hacemos para, para ir a tu academia? ¿Puede ser algo presencial o, o, o también lo haces virtual? Bueno, pues eh, hay eh, cursos virtuales. ¿sí? De hecho, pues bueno, está todo el método Sardesan. En, en un curso grabado, muy bien grabado, muy bien ordenado, con mucho material para la gente que necesita ir a su ritmo. Okay. Y además de eso, tengo cursos en directo que nos tiramos tres meses con un grupo de personas, pues avanzando semana a semana, ¿no? teoría, práctica y bueno, ahí vamos avanzando. En este curso de tres meses ya tengo estadísticas de que el 80% es una locura. Yo fui el primer sorprendido con todo esto. Sí. Yo nunca pensé que no fuese a ir tan rápido. A mí me costó mucho más. Hmm. Pero más del 80% tienen la experiencia que están buscando en los tres meses de clase. Wow. Sí. Yo pensaba que les iba a dar el curso de tres meses y ya un año más de práctica, pues ya fuesen teniendo sus experiencias, pero. Es como que está más fresco, está, está en el ambiente. Exacto. La, gente le... la energía que, es que me imagino que se forma con el grupo, los estudiantes, tú, la experiencia que van contando, eso hace que todo ocurra más rápido. En comunidad, todos de la mano somos imparables, Natalia. Genial. Y luego eh, eh, llevo 10 años recorriendo multitud de países, haciendo retiros, enseñando todo esto. Y bueno, voy a estar en México el año que viene, así que bueno, Estupendo. toda esa comunidad mexicana, que sé que tendrás a unos cuantos por ahí, y oh, montón preparados, porque llego pronto a México <laughs> y abriremos un espacio bonito. Mm. Y bueno, el año que viene, de hecho, estaré, creo, en unos cuantos países. Argentina, Paraguay, México, Colombia, Chile y Miami, creo, mm. que toca a todos. Año que viene. Bien. Así que bueno, que, que nos escuchéis, que me escriban por las redes sociales también, por privado, al Instagram, para preguntar cualquier cosa que amablemente siempre estamos ahí respondiendo. Sí, 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 y yo doy fe de que o es sea, así en ECO, eres una persona muy abierta. Un, un corazón muy bonito, una alma hermosa y te agradezco muchísimo que a todos nosotros tú nos dieras así este espacio, tenemos casi dos horas aquí conversando y nos ha pasado así porque el tema de los sueños es un misterio tan hermoso, pero agradecemos muchísimo que tú lo pusieras en palabras más simples, que lo acercaras a nosotros y que nos abriéramos a la posibilidad de este mundo del infinito, como tú bien lo decías. Así que yo por mi parte te agradezco muchísimo que nos dieras de tu tiempo, de tu energía, de tu amor, esa calidez tan humana que se te nota. Así que muchísimas gracias. Sé que toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando te envía ahora mismo también toda la bendición del mundo para que puedas seguir siendo prosperado en todo lo que tú haces. Muchísimas gracias de verdad, eco Recibe mi abrazo. Gracias a ti, Natalie. Recibo todas esas bendiciones, las agradezco y las recibo y, me la, y las guardo aquí en el corazoncito y gracias a ti por abrirme el espacio. Para mí es un placer porque es... Mi pasión. Así es tuyo. Que... Vuelve cada vez que, que quieras, que lo deseas, que quieras compartirnos alguna cosa, que tengas algo que compartir. Aquí vamos a estar súper abiertos para escucharte. A ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí. Sigan por ahí escuchando nuestra música que se queda. Y nada, nos volvemos a encontrar seguramente bien prontito. Un abrazo para todos.